¿Qué es el tiempo atmosférico? Antes de salir de casa, solemos fijarnos en el tiempo que hace. Si hace frío, nos abrigamos. Si llueve, cogemos el paraguas. Y por el contrario, si el día es soleado y hace calor, nos ponemos ropa ligera y una gorra para protegernos del sol. El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar y en un momento determinados. El tiempo atmosférico puede cambiar de un día para otro, e incluso en el mismo día, de un momento a otro. ¿Qué tiempo hace? Para poder explicar qué tiempo hace, hay que fijarse en la temperatura, en las precipitaciones y en el viento. La temperatura nos indica si hace calor o frío. Cuando la temperatura del aire es alta, hace calor. Cuando es baja, hace frío. Las precipitaciones es el agua de las nubes que cae a la tierra. Puede ser de lluvia, si el agua cae de forma líquida, de nieve, si caen copos blancos helados, o de granizo, que son bolitas de hielo. Cuando las precipitaciones en forma de lluvia son fuertes y van acompañadas de rayos y truenos, se denominan tormentas. El viento es el aire en movimiento. Puede ser brisa, si el viento es suave, vendaval, cuando es fuerte, o huracán, cuando es muy fuerte y va acompañado de lluvia. ¿Qué es el clima? El clima es el tiempo atmosférico que predomina en un lugar a lo largo de varios años. El clima varía de unas zonas a otras y depende de las precipitaciones y las temperaturas. Podemos distinguir tres tipos de clima: el clima de las zonas de montaña, el clima de las zonas de costa y el clima de las zonas de interior. El clima de las zonas de montaña se caracteriza por tener temperaturas bajas y precipitaciones frecuentes, principalmente en forma de nieve. El clima de las zonas de costa se caracteriza por sus temperaturas suaves todo el año. El clima de las zonas de interior se caracteriza por tener temperaturas altas en verano y bajas en invierno. Las precipitaciones son escasas. ¿Cómo se estudia el tiempo? Para obtener información sobre el tiempo que hace, se utilizan los siguientes aparatos. El termómetro mide la temperatura del aire. El pluviómetro mide la cantidad de lluvia que ha caído en un lugar durante un determinado tiempo. El anemómetro mide la velocidad del viento. La veleta indica la dirección y el sentido del viento. Estos aparatos suelen colocarse en una caseta meteorológica. También debes conocer la figura de los meteorólogos. Son personas que estudian el tiempo atmosférico y nos comentan cómo va a ser en los próximos días. Seguro que los has visto en la televisión. Fíjate. Mañana viernes tendremos todavía algunas nubes, intervalos nubosos, tercio norte, Pirineos sobre todo en la cara norte, pero ya sin precipitaciones. También nubes en el estrecho, donde mañana irá arreciando a fuerte el viento de levante. Y todavía seguirá soplando la tramontana, sobre todo por la mañana, en Menorca y al norte de las Baleares podríamos tener algunos chubascos débiles por la mañana. Y aquí la cota de nieve se sitúa en unos 700 metros. También la tramontana en el Empordà y las nieblas que aparecerán en numerosos puntos de la península, nieblas matinales que al retirarse nos van a dejar un viernes soleado y apacible. Y en Canarias, de momento mañana tan solo algunas nubes de tipo alto. Siempre.